Buenas tardes. Buenas. Hola. Buenas tardes a todos. Estamos ya en el aire. Supongo que poquito iremos entrando. Irá entrando más gente. Y hoy iniciamos pues una de esas nuevas charlas que hemos comenzado. Comenzamos ya hace unos meses con el Día Internacional del Lémur. Hace unas pocas semanas también estuvimos retransmitiendo con el Día Internacional del Tarsero. Y hoy pues no podíamos faltar a la cita del Día Internacional del Chimpancé, como no. Y estamos francamente contentos de tener a dos de nuestras eminentes primatólogas, jóvenes y eminentes primatólogas, además de compañeras de profesión y amigas, Rebeca Tencia y Chaso. Saludo también a nuestra compañera de vocalía de comunicación, Elisa Gregorio, sobre todo porque gracias a toda la gente de la vocalía de comunicación, son los que se han encargado de organizar y de gestionar todo este evento virtual que espero que sea de interés para todo el mundo, que no solo es un amante de la primatología, sino en particular de los chimpancés y del trabajo que realizáis en vuestros centros de recuperación, que ahora pues Elisa procederá a explicar un poquito cómo vamos a funcionar esta tarde y a presentaros un poquito a vosotras dos. Muchas gracias, Miquel. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con una pequeña presentación de Itxaso y de su centro. Después haremos la presentación de Rebeca y finalmente acabaremos con unas preguntas que podéis ir poniendo ya en el chat del YouTube y cuando acaben las presentaciones se las haremos a Itxaso y a Rebeca. Así que si os parece, vamos a empezar con Itxaso Vélez, la directora de técnica del Centro de Rehabilitación de Primates de Luiro. Bienvenida y muchas gracias Gracias. por aceptar esta invitación. A vosotros. Y adelante cuando quieras. Vale, le doy a compartir. Bueno, ya está compartido. ¿Ahí? Vale. Bueno, sí, soy Itxaso y trabajo desde el 2014 en el Centro de Rehabilitación de Primates de Luiro. Para que os localicéis un poco, estamos en la República Democrática del Congo, en el este del país, con frontera de Ruanda, en la provincia de Sud-Kivu, a una horita y media o así de la capital, Bukavu. Perdón que esté en inglés, pero bueno, el centro se creó al final de la Segunda Guerra del Congo. Y como os podéis imaginar, aparte de las atrocidades humanas que se cometen en la guerra, pues también hay muchas atrocidades contra la fauna silvestre. Y una vez al final del genocidio de Ruanda, pues los Hutus fueron al Congo y ahí pues destrozaron bastante, bastante fauna. Entonces, dos instituciones congoleñas decidieron crear un centro para los huérfanos de grandes simios que cada vez eran más, que se encontraban cada vez más huérfanos debido también a esta violencia general. Y bueno, hoy en día pues el centro está gestionado tanto por instituciones congoleñas que son la ICCN y el Centro de Investigación. Y nosotros somos como la parte internacional porque, bueno, os podéis imaginar también que después de una guerra, pues la población sufre mucho también y pues para dar de comer a los animales y para dar los cuidados básicos a estos huérfanos, pues necesitaban ayuda internacional y así en 2006 llegó COPERA y empezó como un poco una gestión tripartito y luego ya se unieron otras organizaciones internacionales. Y para que os hagáis una idea del centro, como veis, vivimos rodeado de población humana, veis que está prácticamente todo deforestado y los únicos parches de selva pues son un poco nuestros cercados, ¿no? Y veis un poco que en la zona derecha de la pantalla están los cercados de los chimpancés y luego está la zona de monos y bueno, veis ahí la cuarentena. Este edificio grande que veis es el centro de investigación que se creó por los belgas en los años 40. Y nada, hoy es el Día Internacional del Chimpancé, pero bueno, para que sepáis un poco que también cuidamos de otras especies
tenemos 14 especies diferentes de monos y luego tenemos loros y algún animal pequeño, en total 252 animales. Y ya para hablar un poco de la problemática del chimpancé, nuestra especie es el chimpancé del este, que nunca puedo pronunciar este nombre, el chimpurti, pero quedan menos de 40.000 individuos y la mayor parte de esta población está en la República Democrática del Congo. Y en cada país tiene una realidad distinta, pero nosotros lo que más encontramos es que los huérfanos son sobre todo debidos a la caza furtiva. Los cazadores furtivos matan a los adultos para comer y si se encuentran un bebé, pues lo intentan vender en el mercado ilegal de mascotas, pensando que van a sacar más dinero con el animal vivo que comiéndoselo, ¿no? Al ser tan pequeño, pues la lógica es que la cantidad de carne pues no es la misma. Y obviamente también tenemos problemas de destrucción de hábitat, de deforestación, pero en nuestro caso es sobre todo esto, ¿no? Un derivado de la caza furtiva, de la caza de carne. Y también vemos en nuestro caso, como sabéis, el este de la República Democrática del Congo es muy inestable y hay muchos grupos rebeldes y también es muy rico en minerales como coltan, diamantes, oros. Y lo que encontramos es que muchas veces son también estos grupos rebeldes que su refugio está en las selvas y en parques, en zonas protegidas, que un poco comen lo que encuentran, ¿no? Y en este caso, pues eso, cazan chimpancés o otros primates para comer. Y lo mismo pasa un poco con los mineros, que en realidad no están en buenas condiciones. Son mineros artesanales que viven meses y meses en la selva en muy malas condiciones y un poco, pues diríamos que tienen que comer y lo que se encuentran, pues se lo comen. Este es un mapa de RDC y veis que prácticamente recibimos chimpancés de todo el área donde habita el chimpancé. La zona más del sur, debajo del río Congo, es más hábitat de bonobo, pero bueno, veis que prácticamente tocamos casi todas las provincias donde vive el chimpancé y sobre todo Nord Kivu y Sud Kivu. Podríamos pensar que es también por cercanía, porque tenemos más partners en esas dos provincias, pero también podemos pensar que pueden ser unas provincias, ¿no?, donde se intente, y hemos visto pues que es una salida de chimpancés hacia países vecinos, Uganda, Ruanda, y que luego ya de ahí la vía más común que hemos visto es que van a Sudáfrica y de Sudáfrica ya pues a Asia o a Middle East para mascota. Y un poco para hablar, ¿no?, quién detiene a estos chimpancés, cómo nos encontramos nosotros a los chimpancés, pues la mayor parte de ellos son en las manos de los poachers, de los cazadores furtivos. Pero en segunda posición también tenemos pues la típica familia que tiene un chimpancé como mascota en casa, ¿no? Y por ejemplo, el último caso, nuestra última confiscación Tarzán, pues era un chimpancé de 25 años que lo tenían atado a una cadena de 2 metros, apenas se podía mover y lo usaban también un poco de reclamo turístico, ¿no? Pedían dinero para verle masturbarse, verle beber cerveza, fumar. Entonces, pues nos hemos encontrado también varios chimpancés en muy malas condiciones que han estado años y años de mascota y luego estos individuos son mucho más difíciles de recuperar, ¿no?, y de integrar en un grupo social. Tenemos el caso de Suena, que Rebeca nos ayudó un montón con él, que estuvimos más de 4 años intentando integrarle en un grupo y bueno, finalmente pues vive con otros chimpancés, pero estos casos son los más difíciles, ¿no? Y un poco la evolución desde el 2002 que se creó el centro, ¿no?, la llegada anual de individuos. Tuvimos un pico en el 2016 y luego, pero más o menos estable, ¿no? Pues este año de lo que llevamos de año 7, el año pasado 8,
9, que para nosotros pues es una carga muy grande, porque tanto de espacio como económico, ¿no? Y bueno, ya sabéis que una estimación que hace Jane Goodall, el Instituto Jane Goodall, es que por cada 10 animales, por cada chimpancé huérfano, ¿no?, pues hay mínimo otros 10 que han fallecido, y pues el cálculo es rápido. Y nada, estos son algunos ejemplos de animales que nos han llegado. Este es Nisuli, un poco la recuperación, ¿no?, y cómo nos lo encontramos en la parte izquierda de la pantalla. Y pues siempre veis como esas bolsas, ¿no?, de malnutrición, de deshidratación, y pues veis el pelo. En general nos llegan en muy malas condiciones, tanto físicas como psicológicas, porque obviamente, como sabéis, son animales muy, muy inteligentes y se acuerdan perfectamente del evento traumático, ¿no?, de ver morir a su madre de forma sanguinaria y violenta. Y luego os contará Rebeca también, pues eso, que ellos viven atados a su madre. Entonces, cuando el cazador furtivo pega un tiro a la madre y la madre se cae con el bebé, y luego, claro, para arrancar el bebé de la madre, del cuerpo muerto, ¿no?, pues, bueno, os podéis imaginar pues que el chimpancé nos llega totalmente triste, deprimido, y lo primero que tenemos que hacer es aportarle esa seguridad, ¿no?, hacerle entender que estás en un lugar seguro, ¿no?, que nosotros te vamos a cuidar. Pero luego cada individuo tarda más o menos tiempo. Me acuerdo, por ejemplo, de Makasi, que tardó 6 semanas hasta que me dejó tocarle, que para un bebé, tanto un bebé primate, os podéis imaginar, un bebé humano lo que quiere es ese contacto, ¿no?, estar abrazado, estar, que reciba cariño, ¿no? Pues Makasi no es que no quisiera, es que no podía confiar en mí, y tardó 6 semanas, ¿no?, que para mí es el caso más duro en ese sentido. Y nada, otros ejemplos, pues eso, de cómo, pues por ejemplo, Mado era una mascota, ¿no?, vivía en una familia congoleña y la tenían, dormían con ella, o sea, la querían, dormían con ella y tal. Pero bueno, podéis ver Mado aquí abajo, pues obviamente está malnutrida y no. Y luego Casebere, por ejemplo, lo iban a vender, lo iban a pasar a Ruanda para vender. Y Deo, pues esta es la típica jaula tradicional, que la mayoría de los chimpancés, los bebés, nos llegan en este tipo de jaulas, y lo usan un poco para ponen otros animales domésticos alrededor, y así pueden pasar los checkpoints de las carreteras, ¿no?, y que el chimpancé no se vea, porque obviamente es ilegal el tráfico, matarlos, porque es una especie protegida en el Congo, y la ley es del 2014, es una ley bastante buena. El problema siempre es la aplicación, ¿no?, y la corrupción, que al final es muy difícil que estos cazadores furtivos lleguen realmente a pagar una multa o a pisar la cárcel. Y bueno, ya también, pues ese es el lado más directo, ¿no?, más de rehabilitación, del cuidado de estas víctimas. Pero como sabéis, también los santuarios tienen mucha importancia en la conservación en general. No solo somos un santuario amantes de los animales, que también lo somos, pero también trabajamos con la comunidad para ayudar a la conservación de los chimpancés salvajes. Y en nuestro caso, pues aparte de, bueno, voy a ir tocando estos temas un pelín, pero bueno, es básicamente la aplicación de la ley, la educación, la construcción de capacidad de la gente local, ¿no?, y crear otras alternativas de income para que pues estas poblaciones locales, que en realidad sufren mucha pobreza, pues igual, o sea, tengan otras alternativas y no tengan que acudir a la caza furtiva. Y bueno, pues este tema es el que más he tocado, el de la confiscación, ¿no? Pero realmente los santuarios hacen una labor muy importante, porque sin estos lugares donde poder depositar un poco al animal confiscado, pues las autoridades de vida salvaje no tienen tanta facilidad, ¿no?, de aplicar la ley.
Entonces nosotros ayudamos a esa parte de aplicación de la ley porque les facilitamos luego el cuidado de ese animal. Y lo estamos viendo en África en general, países donde no hay santuarios, es muy difícil que se aplique la ley. Luego Rebeca puede hablar de ello, que acaba de estar en Guinea y hay varios individuos de chimpancés en situaciones horribles, pero claro, como no hay un santuario donde llevarlo, pues se tienen que quedar ahí, ¿no? Y luego que estamos muy orgullosos de nuestro programa de capacitación de veterinarios africanos, pero especialmente congoleños, que no sé si conocéis a Luis Flores, ¿no? Nuestro veterinario, y él ha entrenado ya desde el 2017 a 18 veterinarios africanos de 4 países distintos, y la verdad es que funciona muy bien, porque bueno, igual que aquí, ¿no? Cuando estudias veterinaria, pues no se enfoca realmente en vida salvaje y nosotros queremos un poco pues entrenar a estos veterinarios para que luego también puedan contribuir a la conservación de estos países, ¿no? que son tan ricos en vida salvaje. Y luego lo que os comentaba antes, pues el Congo, bueno, y varios países africanos, ¿no? Pues la población en realidad está sufriendo un montón, ¿no? Y a veces les cuesta entender términos de conservación cuando pues están sufriendo, ¿no? Y yo siempre lo digo, y nosotros nunca hemos pasado hambre, nuestros hijos no han pasado hambre, y es muy difícil ponerse en esa posición y decir, bueno, pues mi hijo no tiene nada para comer. ¿Realmente yo sería capaz también de cazar estas especies protegidas? Pues no lo sé. Pero nosotros desde el 2006 siempre hemos empezado a trabajar en el santuario, pero también con la comunidad alrededor, porque era como no podíamos estar alimentando a los chimpancés cuando nuestros vecinos sufrían tanto. Entonces, pues desde el 2006 siempre hemos hecho proyectos para ayudar a la comunidad y ahora, por ejemplo, trabajamos con el café. Estamos intentando hacer un negocio, ¿no?, para la comunidad local, que puedan ganarse la vida con el café y que eso también evite, ¿no?, que tengan que ir al Parque Nacional de Causiviega, que son nuestros vecinos, y tengan que ir ahí pues a cazar, ¿no? Y luego también este año un proyecto muy importante que hemos empezado es el Centro Mutima, que lo lleva Lorena Aguirre, que lleva desde el 2006 también el Luiro, pero es psicóloga. Y lo que hemos visto también es que la población de RDC pues ha sufrido un montón de eventos traumáticos y lo mismo, ¿no? Pues una persona que está traumatizada, pues para que salga adelante, ¿no?, para que trabaje, para que, ¿no?, pues es difícil. Entonces también estamos un poco haciendo hincapié en esa asistencia psicológica y, bueno, no solo para la población en general, sino también para los rangers, ¿no? Los rangers, como sabéis, están en primera línea, ¿no?, y muchas veces se enfrentan a situaciones violentas y la verdad es que nadie está prestando atención a estos hombres, ¿no?, o mujeres, y entonces pues Lorena pues está también ayudando psicológicamente a que pasen ese estrés postraumático, ¿no?, aunque que puedan seguir trabajando en la conservación. Y bueno, otra parte que supongo que imagináis es la educación, ¿no?, la sensibilización, y obviamente ahora por el COVID pues el centro no recibe visitantes, pero en 2019 llegamos casi a 4.500 personas vamos a colegios, hablamos con los niños, intentamos un poco crear esa empatía, ¿no?, que vean a un chimpancé reírse, que vean a un chimpancé llorar, que vean que realmente pues son nuestros primos, ¿no?, y un poco eso, crear pues esa proximidad con ellos. Y pues que pues igual, ¿no?, que si alguien les ofrece carne de chimpancé, pues que puedan llegar a decir que no. Y luego también tenemos las visitas al centro del Luiro y también hacemos para militares y rangers, pues que a veces incluso los militares no conocen la ley, entonces no conocen que es ilegal o no conocen que pueden multar. Entonces intentamos un poco
pues que ellos sepan que son muy importantes también para la conservación. Y eso es. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Itxaso. Ha sido súper interesante. Gracias por estar aquí y gracias por la labor que desempeñáis tú junto a todo tu equipo, porque, bueno, es admirable, la verdad. Gracias. Tenemos muchas preguntas, pero después vamos a volver a ello, después de la charla de Rebeca, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos con Rebeca Atencia. Creo que la mayoría que estamos aquí... Hemos Rebeca, hablar... ¿tienes el micro ahora apagado? Ahora. Sí, ya tengo. Y creo que la mayoría hemos oído hablar de ella. Y, bueno, es la directora del Instituto Yenghu Dalpongo y del Centro de Rehabilitación de Chimpún. Así que, Rebeca, cuando quieras, muchísimas gracias por estar aquí y adelante. Hola. Pues, a ver, voy a compartir esto, la pantalla. Vale. Bueno, me llamo Rebeca Atencia y soy la directora del Instituto Yenghu Dal en Congo y trabajo en Congo desde... Bueno, llegué a Congo en el 2004, no sé hace cuánto tiempo. Pues voy a hablar un poco, pues, de cómo es el Día Mundial del Chimpancé, pues del chimpancé. Todos sabréis que el chimpancé hay cuatro subespecies diferentes. Aquí en este mapa podéis ver la distribución de las diferentes subespecies y yo en concreto, por ejemplo, trabajo más con los chimpancés de centrales, que son los troglodita y troglodita, pero depende de la subespecie, están en una zona u otra. Y compartimos un ancestro común con los chimpancés, o sea que es una especie realmente muy emblemática, ¿no? Que tenemos que, o sea, es como estar con un ser de un ancestro nuestro, pero en el presente, es una cosa increíble, ¿no? Entonces, es una especie que tenemos que proteger y además está en peligro de extinción. ¿Y por qué está en peligro de extinción? Las principales amenazas que se generalmente en la mayoría de los países son tres: la pérdida del hábitat, el tráfico ilegal y las enfermedades. Y cada una tiene una causa diferente, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en este mapa podéis ver la distribución, la que era antiguamente la distribución del chimpancé en toda África, y la parte más oscura es la distribución actual. O sea que podemos ver cómo ha disminuido muchísimo, ¿no?, la distribución. Y lo que está pasando también es que ha disminuido y se queda como en parches. Entonces, hay un problema de aislamiento, ¿no?, de la propia especie. Yo en esta presentación voy a empezar hablando por Congo, que es donde yo trabajo y donde, aparte de otros países, pero trabajo sobre todo en Congo. Entonces voy a explicar un poco cómo empezamos, porque los santuarios no empiezan porque lo planificas genial. Normalmente suelen empezar que ni tú mismo lo sabes, ¿no? Y eso es lo que pasó en 1991 cuando Jane estaba en Congo y vio un chimpancé en un mercado. Vio el chimpancé en el mercado y quiso hacer algo y pues llamó a las autoridades competentes para confiscarlo. ¿Y qué pasa? Que lo metieron en un zoo. Entonces, ¿qué era mejor para el chimpancé? ¿Estar allí que lo iban a comer o lo que fuese o estar en el zoo? Al final, ya ni sabía lo que era mejor para el chimpancé, pero trabajó con la embajada americana para construir un santuario. Entonces, consiguió fondos para construir un santuario. Un santuario es un centro de rescate, claro. Tienes una instalación como un dormitorio donde están los chimpancés durante el día y por la noche y por el día salen a una selva abierta. Cuando son pequeños pueden salir a selvas abiertas, sin vallados, pero a medida que crecen son peligrosos, pueden atacar a los humanos. Entonces hay que hacer vallados, son pastores eléctricos que se ponen alrededor de las selvas. Bueno, hay muchos tipos de santuario luego, ¿no? Pero el concepto es el mismo. Y parece todo muy, muy idílico, ¿no? Y muy perfecto. Se rescata un chimpancé de una situación traumática, que realmente vienen con un trauma psicológico y físico muy, muy grande. Los rehabilitas, les das una segunda oportunidad, los integras con otros grupos, empiezan a aprender el comportamiento normal de la especie y llegan adultos y integran una selva, ¿no? Y empiezan a desarrollar pues, todo el repertorio conductual típico, ¿no?, del chimpancé. Esto es lo idílico de los santuarios. ¿Pero qué pasa? Cuando en un santuario rescatas un chimpancé, otro, y no paras de rescatar chimpancés, pues pasa que te saturas el centro y no te da tiempo. Hay veces que no te da tiempo ni a construir instalaciones al mismo tiempo que las llegadas. Y estás trabajando con urgencias todo el tiempo. Estás trabajando al día, que es rescato un chimpancé. ¿Y qué hay que hacer? Y otro problema. Son todo problemas y no,
no te centralizas, ¿no? Y eso es lo que nos pasó a nosotros en Chimpunga. Empezaron a llegar chimpancés, llegaba una media de 8, 10, un poco como Aicha se contaba, al año. Y es que es muchísimo, porque es un esfuerzo enorme. Y llegan en una situación tan crítica que es que se te caen las lágrimas, ¿no? Son bebés que han perdido a su madre, como lo contaba Aichaso, pero la han visto matarla delante de sus ojos, y somos nosotros los humanos que hemos hecho eso. Y luego los recogemos en el centro, en el santuario, y somos nosotros los que vamos a salvarles. Es un concepto un poco difícil para entender para ese bebé que nos ve como nos odia, ¿no? En ese momento. Pues en el 2008 nosotros en Chimpunga llegamos a un momento que era tan crítico que no sabíamos qué hacer. No es que no supiésemos, sino que era desesperación, ¿no? Es decir, ¿y qué hacemos ahora? O sea, no paramos, siguen llegando. Entonces fue un momento que paramos un poco a pensar, y Jen da consejos muy buenos. Y el consejo que me dio Jen cuando yo le dije, Jen, estoy desesperada, o sea, que, es que no puedo, o sea, veo que no hacemos nada. Y Jen me dijo, Rebeca, plantéate el problema como un gran problema, pero no busques una gran solución para ese problema, divídelo en partes. Y entonces, pero todas esas partes con un objetivo común. Y así es como empezamos con lo que llamamos la estrategia del triángulo. Con la estrategia del triángulo empezamos a trabajar en tres líneas al mismo tiempo, pero con la misma intensidad. Aplicación de la ley, educación y sensibilización y el bienestar de los chimpancés. De una forma u otra, pero en las tres líneas con la misma fuerza. Bienestar de los chimpancés, pues como decía Aichaso, también formando los trabajadores locales, enfermeros, tenemos en Chimpunga, que los formamos para poder actuar en el momento, porque a veces te llegan chimpancés en una situación crítica y como no actúes, a lo mejor un domingo, que no puedes mandar al laboratorio y nada, los análisis, tienes que saber diagnosticar y tratar en el sitio, porque si no se te van, o sea, desaparecen, es muy rápido. Esta foto que está aquí es un chimpancé, Mila, que tiene una bala intracraneal. Claro, cuando disparan a la madre, pues un balazo le cae intracraneal. Entonces, son situaciones críticas, ¿no? Y tienes que saber reaccionar. Y luego, aparte de darles la salud, le tienes que dar el bienestar psicológico, ¿no? Darle primero una madre adoptiva humana, luego integrarla en un grupo y darle su casa, otra vez su casa, una selva donde pueda convivir con sus compañeros. En el caso de Chimpunga, por ejemplo, trabajamos mucho tiempo para conseguir unas islas de selva enormes donde pudimos integrar los chimpancés, y así nos alivió la llegada masiva de chimpancés, que no teníamos espacio, pues pudimos darles un medio natural, ¿no? Y luego siempre pensando que en un futuro pues poder darles otras opciones, o quedarse en el centro de rescate, en el santuario, ir a las islas o la reintroducción. Todo depende de cada individuo, de la personalidad individual, y siempre con el apoyo de los cuidadores, ¿no? Nosotros tenemos una relación muy cercana con los chimpancés porque vamos a estar con ellos, vamos a seguirles, vamos a apoyarles, son nuestros hijos, y para mí y para todos los trabajadores. A mí me encanta ver cómo los trabajadores, los trabajadores congoleños, cómo aman a los chimpancés. En este caso, Cristel, su vida son los chimpancés, y es una... habla más el idioma de chimpancés que el idioma de los humanos, realmente, Cristel. Y luego otro punto clave de la estrategia del triángulo es la educación. Nosotros hicimos una campaña educativa a nivel nacional poniendo estos paneles que son muy simples. Chimpancé más dinero igual a prisión. Y haciendo test, entrevistas antes y después de ponerlos. Antes de ponerlos y 6 meses después. Y vimos ya directamente en las entrevistas vimos un cambio tremendo, ¿no? Buscamos 3 tipos de cambio. El primer cambio es un cambio de conocimiento, es decir, que sepan que es ilegal cazar chimpancés. El segundo cambio es un cambio de actitud, ¿no? Es cómo se enfrentan ellos a eso. Por ejemplo, si oyen de que un vecino tiene un chimpancé, ¿qué es lo que hace, ¿no? ¿Cuál es su visión? Y el tercero es el cambio de comportamiento. Entonces, nuestra visión es esa, ¿no? Llegar a esos 3 niveles. Y también para la aplicación de la ley, que es el tercer pilar de la estrategia del triángulo, nosotros lo que hicimos fue trabajar con otras ONGs. Porque trabajando nosotros directamente para la aplicación de la ley nos da un poco de miedo de que luego puedan venir los furtivos al santuario y hacernos daño, ¿no? Entonces, trabajamos siempre colaborando con el gobierno congoleño y con otras ONGs que son específicamente de la aplicación de la ley, que hacen específicamente eso. Entonces, trabajamos mucho con Eagle y es increíble cómo llegan a apoyar el gobierno. Es que el gobierno muchas veces tiene las leyes, pero no saben cómo hacer, ¿no? Los pasos, y tener alguien que les vaya guiando, pues ayuda. Y esto es el resultado.
Yo me acuerdo muchas veces en el 2008, cuando estaba yo desesperada, Dios mío, ¿qué hacemos? Que incluso se cerró el santuario porque es que no podíamos coger más, era una locura. Y cómo empezamos con esta estrategia y empezaron a bajar las llegadas. En el año 2009, 2010, empezamos a hacer primero la educación. Pusimos todos los paneles a nivel nacional y luego esperamos un par de años, bajó ya la llegada de chimpancés, pero subió otra vez. Y cuando empezamos a hacer educación y aplicación de la ley juntas, ahí fue cuando fue un descenso drástico, ¿no? Hasta el punto que eso, este año, el año pasado, llegó un chimpancé. O sea, llegan uno, dos, uno o cero. Algo increíble. Pero ahora mismo, o sea, yo lo que siento es que, Dios mío, es que ha funcionado esta estrategia, nos está funcionando y sí, tenemos que seguir trabajando con estas tres líneas, pero nos está funcionando. Entonces, hay que compartirlo de alguna forma, ¿no? Con otra gente, con otra. Y, por ejemplo, este es un ejemplo real, el caso de Perrin. Esto fue el año pasado. Y nos enteramos de que había un chimpancé en un sitio súper remoto de Congo. Trabajamos con otras ONGs para ir a rescatarlo, llegó una situación crítica y tuvimos que hacer una transfusión de sangre para poder salvar su vida. Pero gracias al equipo que tenemos sobre el terreno, pues pudimos hacerla allí mismo, hacer el cross-matching, hacer la transfusión, hacer el seguimiento y salvamos a Perrin. Gracias al equipo local, ¿no? Que está, son muy eficaces realmente tratando estos casos. Y justamente después de eso se hizo, bueno, se aplicó la ley y se empezó a hacer publicidad. En los periódicos, en la televisión, en todas partes salió la información de Perrin y se fue a poner en los paneles a donde se había confiscado a Perrin para que todo el mundo estuviese informado. Y luego, cuando se pusieron los paneles, otra vez, toda la publicidad en todas las televisiones, en todo. O sea, fue algo muy, muy llamativo, ¿no? En el país. Y a mí lo que más me gusta es que recibíamos las llamadas del director general del ministerio. Nos preguntaba, ¿qué tal está Perrin? ¿Ha sobrevivido? Muy bien, seguirá ahí y tal. O sea, que es como una ansia conjunta, ¿no? Para salvar a los chimpancés y que viene del ministerio de Congo directamente. Una cosa muy bonita. Y ahora, ¿cómo hacemos para compartirlo con otros países? En los centros de rescate tenemos la suerte de tener una ONG que se llama PASA, que es como una ONG que nos une a todos, ¿no? Nos une a todos haciendo reuniones, haciendo que estemos en comunicación y muchas veces en los santuarios, en los países donde no hay santuario, pues él hace como de link, de colaboración entre todos nosotros para que les apoyemos. Y gracias a PASA, por ejemplo, este mensaje del éxito de la estrategia del triángulo le hemos podido pasar a muchos países. Por ejemplo, en este caso que esto es África del Oeste, ¿no? Si vemos este mapa, es que África es muy grande, claro, y mira simplemente África del Oeste, ¿quieres proteger a los chimpancés? Que hay mucho tráfico ilegal. Pues en esta zona se hablan un montón de idiomas diferentes. Se habla, por ejemplo, en Guinea se habla francés, en Sierra Leona se habla inglés, en Liberia inglés, en Guinea-Bissau portugués, y al final, ¿cómo consigues que todo el mundo colabore? Es que tienes que conseguir, o sea, con idiomas diferentes, pero al final tienes que trabajar con una estrategia común. Entonces, gracias a PASA, pues nos integra a todos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Triangle Approach, de la estrategia del triángulo, tanto lo hacemos en portugués, en inglés, en francés, como en español, o sea, en todos los idiomas lo hacemos, con la idea de que realmente el problema es un problema global y tenemos que trabajar en equipo, ¿no? En equipo por zonas, por regiones, pero el equipo no se acaba solamente en África, sino que si lo miramos bien, dentro de las amenazas del chimpancé, muchas de las amenazas no se quedan en África, sí se quedan en otros países. Porque, a ver, la demanda de madera, ¿de dónde viene? Pues de otros países. El aceite de palma que está destruyendo un montonazo de selvas, ¿de dónde viene la demanda? De otros países. El tráfico ilegal de especies muchas veces viene de otros países también, que se mandan a zoos, a países que no hay no están regulados. Entonces, al final, termina siendo un problema global. Pero como es un problema global, tenemos que intentar buscar soluciones individuales. Yo estoy también muy contenta de por ejemplo, en el Ministerio de Transición Ecológica, aquí hay ahora un proyecto que se llama el Plantifies y que se trabaja con el tráfico ilegal de especies
en África, en otros países. Entonces, es una colaboración directa y, de hecho, ellos nos han financiado un proyecto que estamos llevando a cabo, que es de perros de detección, que los ponemos en puntos claves del país para detección de marfil, detección de pelo de chimpancé, pelo de gorila, para poder confiscarlos. Esto es un ejemplo de la colaboración, ¿no? de que Transición Ecológica, que está en España, pero trabaja también con África, porque al final el problema es global. Y el problema global, por ejemplo, la madera, la selva, la deforestación, no tiene que ser incluso ni el gobierno ni el ministerio que da una solución, sino las decisiones que cada uno de nosotros tomamos. Cuando compramos una mesa en nuestra casa y pues debemos preguntar, o sea, debemos preguntar de dónde es esa mesa, si la madera es de una plantación o la madera viene de la selva directamente, porque al final nosotros somos responsables también del tráfico ilegal de especies, de la destrucción de su hábitat, si no pensamos en el consumismo que hacemos diariamente. Con el aceite de palma lo mismo. Si nosotros aceptamos de comprar productos que tienen aceite de palma, estamos aceptando que exista deforestación y que desaparezca el chimpancé y muchas otras especies. Por eso, a mí me gusta mucho cada vez que vengo aquí ver que hay hay niños que yo, o sea, me inspira un montón, ¿no? Esto es unas niñas que conocí hace poco que están en un proyecto de Root and Shoots, pero son niñas que son pequeños líderes, ¿no? Que estén donde estén, ellas van a hacer una diferencia. Y luego, por ejemplo, Olivia, que ha presentado esta campaña para proteger los delfines. O sea, cada niño está haciendo una cosa diferente porque ellos creen que pueden marcar una diferencia, pero es que resulta que sí que marcan la diferencia. O como la campaña de móviles, que de repente coge un montonazo de móviles y los mandan para que se transforme el dinero de reciclar los móviles en conservación. No hay que tener dinero para hacer la conservación, sino hay que querer, ¿no? Y nosotros mismos, las decisiones que tomamos cada día, estamos también ayudando a los chimpancés. Estas son imágenes de, por ejemplo, aquí a la derecha es Singapur, luego Congo, luego yo creo mucho en la gente joven, ¿no? En la gente joven y en la diferencia y que si tú quieres cambiar algo, cámbialo, pero empieza por ti mismo, ¿no? Y pues esta es la presentación que doy. Tengo siempre muchos sueños en la cabeza y tengo mucha esperanza porque creo que hay esperanza para salvar el chimpancé y muchas especies. Todo depende de nosotros y cómo consideremos lo que podemos hacer, ¿no? Lo que podemos aportar en el día a día para salvar los chimpancés y no perderlos, que es algo maravilloso que tenemos y que estamos conviviendo en este año, o sea, en el mismo año, con un ancestro nuestro. O sea, es como vivir con un Australopithecus ahora mismo. Pues muchas gracias. Esta es mi presentación. Pues muchísimas gracias a ti, Rebeca. A ver, ahora no sé cómo finalizar la presentación. Ya está. Sí, ya te hemos quitado la presentación. Creo que nos escuchas. Sí. Vale. Pues, Elisa, ¿te parece si empezamos nosotros primeros a ametrallar con preguntas? Sí. Sí, sí, vamos a empezar, bueno, con la pregunta que nos han hecho por allí, pero también creo que todo el mundo tiene la duda de cómo os podemos ayudar a vuestros centros de una manera, pues, bueno, supongo económica, pero también a lo mejor hay otro tipo de ayuda que siempre os va bien y podemos aprovechar este momento para darle más voz a eso. Cualquiera de las dos. Esto se puede empezar. Bueno, la verdad es que en los últimos años sí que hemos visto que el apoyo económico, aunque sean 20, 10, 5, de no varias personas, a nosotros especialmente nos ha ayudado un montón también durante la pandemia, porque hubieron varias subvenciones que se cancelaron. Y gracias a estas donaciones que no tienen por qué ser grandes, ¿no? Sino que cada uno lo que pueda, pues nos ayuda un montón. Pero bueno, aparte del lado económico que es obvio, la parte que decía Rebeca, ¿no? Que al final todos estos problemas de conservación, todos los problemas vienen también de nuestro mundo, ¿no? Y entonces que todos, cada uno, cada día con nuestras pequeñas acciones, pues podemos también
ayudar al chimpancé, ayudar a la conservación. Y luego, pues obviamente también pasar el mensaje, ayudarnos en esa sensibilización y en las redes sociales, que al final hoy en día pues llega muy lejos. Muchas gracias. Rebeca, ¿quieres añadir algo? El micro. Que no tengo que añadir nada. Hay muchas formas de ayudar, de todas formas. Sabes que no tiene por qué ser solamente económica, como ha dicho Itxaso. Y, por ejemplo, con lo de los móviles, por ejemplo, con el reciclaje de móviles, eso es una forma que muchos niños están ayudando. Y simplemente en colaborar, cuando se hacen campañas donde, por ejemplo, con lo del aceite de palma, pues colaborar en eso, ¿no? En la decisión diaria de qué es lo que decides en tu vida. No solamente hacerlo tú, sino también hablarlo con tu familia, ¿no? Y que explicar por qué razón lo haces, y muchas veces otra gente se puede unir. Y juntos hacemos más que solos. Totalmente. Bueno, pues otra pregunta que queríamos haceros es un poco cómo ha afectado el coronavirus y toda esta situación a vuestros centros en particular, pero también pues un poco a la conservación del chimpancé, si a lo mejor se ha aumentado la caza furtiva por el hecho de que había menos seguridad, o al contrario, o cómo lo habéis visto, cómo lo habéis sufrido. Bueno, en el caso del libro, pues aparte de no esta falta también de subvenciones, porque a veces nos ayudan los zoos, y claro, los zoos también tenían problemas económicos y al final no pudieron apoyarnos como lo hacen normalmente. Pero aparte, nosotros en nuestro caso sí que hemos visto, nos ha influido un montón en la falta de transporte, ¿no? Teníamos casos urgentes de chimpancés que rescatar y no había aviones, no se podía mover de una provincia a otra, y desgraciadamente hemos tenido pues fallecimientos de chimpancés que no han podido llegar al centro cuando tenían que haber llegado. Y luego también lo que tú dices, el hecho de que no hubiera turismo, hacía que las patrullas de los rangers fueran menores, y luego también ese miedo, ¿no?, de que pues hacemos menos patrullas también porque no queremos contagiar a los gorilas en nuestro caso, pues esa falta de vigilancia también ha influido en un aumento del braconage, de la caza furtiva, ¿no? Entonces sí, ha influido en varios aspectos. ¿Cuál es la situación ahora del COVID, específicamente en vuestros centros? ¿Por qué ola vais? ¿Aquí vamos por la quinta ola? No, allí se habla en nuestro Congo se habla de la tercera ola, y pues no sé, sí que es verdad que al principio teníamos muchísimo miedo, ¿no? Porque era como, cuando llegue a África va a ser terrible, va a haber un colapso absoluto. La verdad es que lo hemos pasado relativamente bien, no hemos tenido esa incidencia que se ha tenido en Europa o en América, pero ahora parece como que la incidencia es mayor, y sí que estamos, pues lo típico, ¿no?, que conoces a alguien que lo ha pillado, y entonces estamos un poco a ver qué pasa, ¿no?, porque luego hay mucha gente que no se quiere vacunar, tiene miedo a las vacunas, entonces pues a ver esta tercera ola, a ver realmente dónde llega. ¿Y en Chimpunga, Rebeca? Pues El impacto que ha tenido es a muchos niveles, ¿no? A nivel local, a nivel del centro, pues lo que decía Itxaso, ¿no?, que cuestión de para comprar comida, para comprar todo, pues ha sido muy difícil, sobre todo en el momento que había restricciones, que es que no nos dejaban ni que los trabajadores se moviesen. Había que pedir permisos especiales, y claro, tú trabajas con animales que necesitan comer todos los días, y no entendían de eso, ¿no?, porque había otras prioridades. Y luego, poquito a poco, nos hemos ido adaptando. Nosotros hemos desarrollado mucho la comunicación por apps con el teléfono. Como hay internet ahora mismo en África, pues lo usamos mucho. Y es una cosa con la que hemos mejorado. Usamos una cosa que se llama Survey 123, y está genial, porque yo ahora mismo estoy en Madrid, y desde Madrid puedo saber lo que están haciendo en una isla en Congo, lo que están comiendo los chimpancés, porque me lo mandan todo. Entonces, en ese aspecto, a nosotros nos ha beneficiado, porque hemos aprendido a vivir sin el papel, ¿no? Sin los informes todos los días en papel, todo está informatizado ahora, y con teléfonos que lo usan los trabajadores locales. Pero el impacto que ha tenido a nivel de
cambios de precios. Ha habido un cambio de precios muy grande a nivel local. Entonces, ha sido un impacto económico muy fuerte que, vamos, seguimos arrastrando, ¿no? Y la incertidumbre, porque no sabemos qué va a pasar. Lo que decía Itxaso, yo tengo unos chimpancés que tengo que ir a rescatar a Angola y está cerrada la frontera. No podemos y estamos esperando. Acabo de ir a Guinea la semana pasada a por unos chimpancés también que llevábamos un año y medio esperando, o sea, un año esperando para poder entrar. Y claro, es que pueden esperar hasta que no, porque ha habido pérdidas, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos negativos, otros aspectos positivos, pero por lo general, o sea, lo que se puede decir es que tenemos que adaptarnos a esta nueva etapa, ¿no? A esta nueva fase. Y a nivel de conservación, yo creo que sí que van a entrar fondos para cuestiones de One Health, que son cosas de las enfermedades, ¿no? De estudiar un poco más qué es lo que está pasando en la selva y cómo se transmite a los humanos. Entonces, en eso sí que podrá beneficiarse un poco lo que son los grandes simios. Pues esperemos que entre mucho dinero, que haya alguna parte positiva de todo esto. Creo pues que sí, preguntas, no sé si de Elisa o de las personas que nos están escuchando. Sí, vamos a hacer una más y ahora ponemos de las que nos están poniendo en el chat. Animo a todo el mundo a hacer todas vuestras preguntas. Y ahora mismo os las preguntaremos. Sí que quería, en este caso a lo mejor Itxaso, ¿podría explicar un poco más en qué consiste el proceso de reintroducción cuando tienes que introducir a un chimpancé a un nuevo grupo en el que no conoce al resto de miembros? Un poco rápido, pues eso, ¿en qué consiste? ¿Cuánto dura el proceso más o menos? ¿Cómo sabéis que un animal está integrado? Etcétera. Pues, de hecho, es mi parte favorita, es lo que más me gusta porque es lo que me da la oportunidad de pasar más tiempo con los animales, hacer las observaciones y todo el proceso. Y luego depende mucho de cada individuo. Como os decía antes, Macasi, por ejemplo, pues 6 semanas sin aceptar contacto, pues eso retrasa más el proceso, ¿no? Porque ha dicho Rebeca que lo primero que se hace es ofrecerle una madre surrogate, bueno, una madre adoptiva, ¿no? Sí. Para darle esa seguridad, para que el animal empiece a sentirse seguro y lo que decía, pues que cada individuo es distinto, entonces nosotros en nuestro caso lo que hacemos es cuando vemos que ese huérfano, ¿no? Recién llegado, pues empieza a sentirse, lo notas un montón, porque al principio están tristes, están apenas comen, están duermen mucho, están no es un chimpancé, ¿no? Y ya cuando ya empiezan pues a explorar, a subir árboles, a cogerte todo de la casa, pues ahí ya dices, bueno, tú estás preparado ya para conocer a los demás, ¿no? Y en caso de los bebés es bastante fácil porque al final, no sé, son bebés, ¿no? Y normalmente enseguida aceptan a los demás, empiezan a jugar, empiezan a abrazarse. En el caso de los adultos ya es cuando se pone más complicada la cosa y ahí ya tienes que jugar, tienes que planificar con el equipo, pues hacer, que eso me enseñó Rebeca, hacer la lista de los chimpancés que tienes en el grupo, ¿no? Y decir, bueno, pues este qué comportamiento tiene, este lo voy a poner primero, este lo voy a poner después y luego hacerlo de fusión-fisión, ¿no? Imitar un poco el comportamiento natural que tiene la sociedad de chimpancé y jugar un poco. Pero es que es lo bonito es eso, ¿no? Que cada individuo, yo no te puedo decir, por ejemplo, Tarzán, ¿no? ¿Cuánto vamos a tardar en integrarle en un grupo? Yo me imagino que tardaremos años. Pero bueno, igual no, igual va súper bien y él tiene unas habilidades sociales increíbles que no tenía Suena, ¿no? Por ejemplo, entonces eso depende de la personalidad, del trauma y de varios factores, ¿no? De cómo el resto del grupo le acoja y, por ejemplo, eso, lo que buscamos es que crea alianzas, ¿no? Entonces, si le metes en un grupo y enseguida crea, aunque sean 2-3 amigos, ¿no? Pero que esos 2-3 amigos le van a ayudar, ¿no? A que los demás también le acepten. Entonces, es un proceso súper bonito, pero que depende de cada uno. Yeah.
Vale, pues vamos a ir con una pregunta que va a aparecer ahora en la pantalla. Nos la hace Josefa Mateo González. Pregunta, ¿el lugar donde reintroducen a los chimpancés está supervisado y vigilado por vosotros? Supongo que se refiere a ti, Rebeca. Actualmente en el mundo entero hay solamente dos sitios donde se hace reintroducción en selva abierta de chimpancés. Un sitio es Congo y otro sitio es Guinea-Conakry. Y en ambos sitios se ha siempre hecho la reintroducción. Se reintroducen en zonas que están protegidas por guardas forestales ya, y se hace la reintroducción con collares. En el caso de Congo, por ejemplo, se ha hecho con collares de telemetría, que son collares que vas con una radio, una antena y les sigues, ¿no? Y entonces les tienes que ir siguiendo todo el proceso de rehabilitación y hasta que se adaptan al medio. En el Congo, por ejemplo, ya hay chimpancés que llevan 30 años reintroducidos en la selva y siguen, los localizan y eso, pero ya hay un momento que tienes que decir, venga, ya está, basta. Y lo que haces es proteger el área porque sabes que están ahí. En el caso de Guinea tienen collares y como ahí no hacían seguimiento tan cercano, lo que hicieron fue poner collares GPS y de telemetría, de las dos cosas. Entonces hacen un seguimiento más a distancia, pero lo siguen. O sea, los chimpancés que están reintroducidos están constantemente monitorizados, pero a más distancia, ¿no? Y tienen hijos y tienen, es una integración ideal, ¿no? Cuando se consigue eso. Pero hay chimpancés que nunca se llegan a reintroducir en selva abierta porque es un medio muy duro. Es un medio muy duro donde hay elefantes, hay serpientes, no hay comida, hay otros chimpancés salvajes. Entonces, no se reintroducen en selva abierta, sino que se reintroduce en zonas de bosque, en zonas de selva que están limitadas, por ejemplo, islas, y donde también pueden desarrollar su comportamiento normal, pero no van a encontrarse con otras comunidades de chimpancés salvajes, porque ese es el gran peligro. Por lo menos en Congo, cuando se encuentran con otras comunidades de chimpancés salvajes, las guerras que tienen entre ellos son muy peligrosas. No sé si he respondido a la pregunta o si me he ido por otra pregunta. No, ha respondido muy bien. Sí. Sí, supongo. ¿En qué diferencia hay de los que nunca se van a poder reintroducir a los que sí? O sea, supongo que vienen con menos traumas, a lo mejor se han rescatado de una manera más cuando son más pequeños, entonces hay más tiempo, ¿o qué es lo que hace que un chimpancé pueda ser reintroducido? Pues es el concepto humano lo que hace que pueda ser reintroducido, porque nosotros, yo cuando me fui a África, yo pensaba, yo lo que quiero es dar la libertad a los chimpancés. Pero realmente no es lo que quiero, no quiero darles la libertad, yo quiero darles la libertad, el bienestar. No la libertad de una selva abierta, el concepto idílico de libertad, sino la libertad que ellos quieren tener. Es decir, o sea, yo lo comparo muchas veces con los humanos, ¿no? Para mí, mi libertad es vivir en el campo, en un sitio donde esté al aire libre, en el campo, tal. Para otra gente, eso no es libertad, eso es una cárcel. Otra gente prefiere vivir en la ciudad donde puedan bajar y comprarse el pan todos los días. Eso es su libertad. Entonces, el bienestar de cada individuo es diferente. Es la libertad de elegir dónde quieren estar. Entonces, hay individuos que no pueden estar en un grupo muy grande porque se estresan, entonces prefieren estar en un grupo más pequeño. Hay individuos que tienen pánico del agua y prefieren estar en una zona donde sea más seca. Entonces, el reto que tenemos en los santuarios es descubrir qué quiere cada uno. Descubrir cuál es su libertad, ¿no? Eso es lo más difícil. Y una vez que sabemos lo que quiere cada uno, les damos la libertad a todos. La libertad de estar en el grupo que quieren estar, en la instalación que quieren estar y comiendo lo que ellos quieren comer. ¿Cuánto de importante es la personalidad? Que creo que ya ha salido unas cuantas veces. Yo que soy un loco de la personalidad, que llevo tantos años estudiando los animales, yo creo que estáis poniendo de ejemplo lo importante, ¿no? Que es también tener esta variable, ya no solo en cuestiones de reintroducción, que creo que es clave, y por fin la comunidad científica lo está comenzando a ver, que esto no es una tontería de unos iluminados, sino también en mantener a estos animales en unas condiciones óptimas, ¿no? de bienestar, ¿no? De calidad de vida, como bien dices. Creo que hay alguna pregunta más por ahí. Sí. Seguro que nuestro técnico nos lo va a proyectar. Sí. Paula ALV pregunta, ¿creéis que hace falta más veterinarios especializados en este campo? ¿Sabríais explicarnos cuál es la actividad de Luis?
Está claro. Para ti. Saludos a Luis, ¿eh? Desde aquí. Sí. Totalmente, porque no solo que el veterinario sepa actuar en, ¿no?, o sepa tratar animales salvajes, sino todo lo que eso implica, ¿no? Porque al final también les, ¿no?, les ponemos la semillita de la conservación, ¿no? No es solo lo técnico, sino todo lo que engloba. Y Luis pues hace desde presentaciones teóricas, y luego tenemos la suerte que, como tenemos tantos animales, pues prácticamente cada día hay una intervención. Si no es una herida, es una anestesia, es un implante. Y en ese sentido, como además tocamos tantas especies, pues esa práctica, ¿no?, diaria y variada que reciben estos veterinarios. Y normalmente lo óptimo para nosotros es que estén un año en Luiro, y ahí ya creemos que están preparados para trabajar solos, ¿no? Y luego otra cosa muy bonita que dice Luis es de aumentarles la autoestima, ¿no? Que sepan que lo pueden hacer, porque muchas veces también, o lo que yo, mi opinión es que los africanos, o no quiero hablar en general, pero bueno, como que a veces les falta, ¿no?, esa, el creérselo, ¿no?, el saber que soy capaz de hacerlo. Y eso Luis lo tiene muy presente, y es un poco lo que intenta, ¿no?, dejarles también que metan mano y que vean que son capaces de hacerlo. Y lo bonito es pues que varios de nuestros veterinarios, bueno, de los veterinarios que hemos entrenado, pues ahora están en otros centros, ¿no?, en otros santuarios trabajando, y eso mola, ¿no?, ver el fruto del trabajo que hemos hecho. Sí, muchas gracias. También tenía una duda yo, bueno, que se pregunta mucha gente, ¿no?, porque a veces vemos pues en los documentales que se ven, en algunas novelas que salen, como que realmente el conflicto armado que hay en República Democrática del Congo está en el día a día y no, o sea, es como algo que nos lo, bueno, que supongo que será así, ¿no?, pero quería saber si es realmente tan, os afecta tanto en el día a día, ¿cómo es vivir en un país con un conflicto como República Democrática del Congo? A ver, yo siempre digo que Luiro es como una burbujita, y en realidad estamos como en un ambiente, pues eso, hay un centro de investigación, mucha gente de Luiro ha hecho doctorados, ha hecho másters, o sea, es una población que, comparada igual con el resto, ¿no?, pues tenemos esa suerte de que convivimos con gente de una educación y un nivel, ¿no?, pues bastante alto, pero sí, es complicado. O sea, pues lo que a mí lo más duro es escuchar los tiros, ¿no?, a la noche. Yo es un ruido que nunca me voy a acostumbrar, y luego pues tienes que tener mucho cuidado, tienes que ser muy consciente de dónde vives, que no puedes hacer, yo a la noche no salgo, o no, yo no me voy sola a, tienes una, ¿no?, tienes que ser consciente, y eso también te limita mucho las libertades, pero bueno, o sea, no es que sufra cada día, no es que vea violencia cada día, pero en ciertos momentos pues sí que te haces más consciente de dónde estás. Y bueno, sin entrar en detalles porque tampoco, pero es duro, sí, pero bueno, sí es duro para mí, o sea, imaginaos para la población que lleva años y años y años en esa violencia, y que obvio, o sea, es que cada congolés que hablas tiene un evento traumático que te cuenta, entonces pues la verdad es que es duro, ¿no?, y ver, ¿no?, que aún así sonríen, aún así, no sé, es una población además muy alegre, pero bueno, y luego tienen ese hándicap, ¿no?, que es la inseguridad. Está bien que lo expliques, porque yo creo que también a veces la gente tiene una visión demasiado romántica, ¿no?, de vuestro trabajo en los centros, y yo creo que el trabajo no solo es duro por el propio trabajo de rescate y de rehabilitación que estáis haciendo, sino por las condiciones que os toca vivir, además como mujeres, en unos países que no son fáciles. Así que está bien que la gente también conozca esta parte, que es la que nos sale pues en los reportajes y en las portadas de los periódicos y a veces en las entrevistas, ¿no? O sea que en este sentido
final que lo podáis acercar, ¿no? Vuestra realidad del día a día. Sí, totalmente. Vamos con otra pregunta de Francisco Rodríguez. Quisiera consultarles cómo manejan el aspecto emocional, si es que se puede, de lo que viven día a día. Saludos desde Argentina. Esta pregunta es de las difíciles. Sí, ninguna quiere. A mí es de las que me interesa, Francisco, como psicólogo. Me interesa mucho todo el tema de emocional, sí. Todo el tema de trauma. Trabajo en ello con chimpancés. ¿El aspecto emocional de los chimpancés o de los humanos? Yo imagino que siendo el chimpancé debe ser el de chimpancés, pero el de humanos también se tendría que tener en cuenta. No, me imagino que el de chimpancés. A mí personalmente me interesa, ¿no? Está claro que lo médico y lo clínico es lo más importante al principio porque le va la vida al animal, como bien habéis explicado las dos. Pero yo creo que es muy interesante, ¿no? Que imagino que es lo que Francisco nos quiere decir, cómo se gestiona todo esto que no se ve, ¿no? Es decir, hasta qué punto está muy claro el papel del profesional de veterinaria, está muy claro incluso el papel del profesional de la biología, pero hasta qué punto todo eso que no se ve, que es lo psicológico, lo mental, lo cognitivo, lo emocional, ¿cómo gestionáis esto en vuestro día a día? ¿Quieres que responda yo, Ichi? No sé, las dos. A mí me interesaría saber las dos. Es un punto muy crítico ese, ¿no? O sea, muy, y clave también el aspecto emocional. Además, yo como veterinaria, a mí es una cosa que tengo muy en cuenta porque no es lo que yo estudié, sino que es lo que luego tuve que estudiar y que me di cuenta de la importancia, ¿no? Los chimpancés, cuando son rescatados, ellos odian al humano. Nos odian a nosotros porque han visto lo que conté antes, ¿no? Vieron como un humano mató a su madre, mató el centro de su universo. A esa edad son, que es lo único que quieren, estar cerca de su madre, y alguien la ha matado delante de ellos, la ha descuartizado y la han ahumado delante de ellos. Y hay muchas veces que llegan con cicatrices por la cara, porque en Congo, por ejemplo, cuando un animal se mueve le echan agua ardiendo y vienen todos quemados. O sea, es algo súper traumático. Entonces vienen con ese trauma y vienen con tensión en el cuerpo, mirando a la lejanía, parece que no miran a ningún sitio, con los dientes así. Y les toca si están con tensión y casi no hacen ruido, se quedan solamente mirando y con movimientos muy bruscos, o sea, movimientos como rígidos, ¿no? Y luego lo que tenemos que hacer es devolverles esa confianza. Los chimpancés son primates como nosotros y los primates son grandes simios como nosotros. ¿Qué necesitamos cuando un niño tiene un trauma? Pues darle cariño. Y lo que hay que hacer es darle amor, cariño y darle ese apoyo, que recuperen esa confianza que han perdido. Y para eso lo que hacemos es, como llegan y hay que hacer una cuarentena, no puedes integrarlos directamente con otros chimpancés, ahí tienen que pasar una serie de análisis, les damos madres adoptivas humanas. ¿Y qué pasan con ellos? Por ejemplo, en Chimpunga pasan día y noche con ellos. Hacen turnos de día y noche con el bebé y las noches son muy importantes. Porque son muy importantes porque es el momento en el que bebé. O sea, yo lo he visto directamente, lo he estado con chimpancés que lo han vivido, ¿no? Que lo recuperas, consigues, se agarren a ti y empiezan a tener un poco de confianza, con tensión siempre, y por las noches gritan. Se ponen a gritar, se despiertan y empiezan ¡guau! ¿Sabes? Como si estuviesen soñando. Entonces les tienes que tocar y tranquilizar y se te agarran más fuerte. Tienes que estar ahí para darles ese cariño, ¿no? Ese apoyo. Y poquito a poco te das cuenta de que al principio se gritan muchas veces, se levantan así bruscamente, se agarran a ti. Y al principio están agarrados por todas partes y luego se empiezan a soltar. Y luego, ya al final, cuando llevan una temporada, se agarran solamente de un dedo. Tienen que estar cerca de ti, pero tocándote con algo. Y luego, poquito a poco, ellos empiezan a explorar y a salir, a alejarse un poco más de ti. Pero porque saben que siempre vas a estar ahí. Y entonces, ese momento es clave, ¿no? Y de hecho, nosotros hemos hecho unos estudios de personalidad porque a mí me interesaban mucho estos aspectos, ¿no? Y yo veía que, aunque yo tratase médicamente a un chimpancé, si venía con una diarrea muy fuerte, tal, si no le dábamos cariño, amor, o sea, es que no lo sacabas adelante. Es que tiene el mismo importancia el aspecto psicológico que el aspecto médico. Al final, tienes que dar las dos cosas. Entonces, nosotros hicimos un estudio de personalidades de todos los chimpancés, y antes en nuestro centro no se dormía con ellos en el periodo de cuarentena. Entonces lo que hicimos fue comparar los chimpancés que antes no se dormía con ellos y los que sí que se ha dormido con ellos y ver luego la personalidad que tienen, ¿no?
y empezamos y vimos que en los resultados nos daba que tenían una personalidad, pues eran más ansiosos, tenían más problemas de autismo, incluso tenían muchos problemas sociales. Los que habían pasado el periodo de cuarentena solos, o sea, por la noche metidos en una jaulita. O sea, hasta ese nivel es importante, ¿no? La parte emocional y darle que en cada centro se le dé importancia a eso, que la parte emocional, y eso es cuando llegan, pero luego en cada fase de su rehabilitación, porque luego los tienes que integrar con otros chimpancés y la madre adoptiva tiene que estar ahí para que ellos sepan que tiene a su madre, y luego tienes que ir buscando siempre amigos y que vayan en grupo y que tengan siempre ese espacio de confort a nivel social dentro del grupo. Por eso es muy importante los aspectos psicológicos y yo a partir de entonces contraté a una chica que era psicóloga. Yo, por favor, haz las personalidades, y me impresionó un montón de ver que realmente salían los resultados. Una cosa que piensas que es una teoría, luego lo estudias y sí que es cierto, lo puedes demostrar, ¿no? La importancia a nivel emocional de la rehabilitación de los grandes simios, ¿no? Son como nosotros. Qué bien, ojalá mucha gente se dé cuenta de lo importante que también es todo este aspecto emocional y psicológico. ¿Y vosotros, Itxaso? Sí, lo mismo que Rebeca, bueno, no voy a decir lo más importante porque el tema veterinario está ahí y obviamente necesitan también ese cuidado veterinario, pero lo que dice Rebeca, si no cumples esas necesidades emocionales del animal, difícilmente se va a recuperar también físicamente, y eso nos pasa a nosotros, ¿no? Estamos deprimidos, tendemos a estar más enfermos, y luego aparte hay enfermedades que si no tratas el tema psicológico no te vas a recuperar. Perfecto, yo creo que Francisco estará muy contento con la respuesta que le habéis dado. Seguro que sí, ahora seguro que os dará las gracias por los comentarios del chat. Vale, ahora Tierra de Simios pregunta ¿cuáles y cómo son los papeles de los veterinarios y los biólogos en este campo? Habéis hablado ya un poquito de los veterinarios, pero bueno, supongo que también tendréis biólogos en vuestros equipos. Yo. ¿O tú? No, yo iba. No, el veterinario es evidente, ¿no? Pues el tratar a los animales y luego esa capacitación de veterinarios locales, ¿no? En biólogos, pues en nuestro equipo no hay. Yo estudié ciencias ambientales y luego el máster de primatología, pero bueno, yo creo que igual, ¿no? Rebeca, tú tienes biólogos, imagino que sí. El audio. Sí. Al final hacemos todos el trabajo de todos, sinceramente, pero realmente nosotros tenemos el centro de rescate del santuario de chimpancés, pero nosotros no queremos tener un santuario de chimpancés, nosotros queremos que los chimpancés estén en la selva y protegerlos en la selva. Entonces tenemos que ver qué es lo que está pasando en la selva y conseguir poner medidas para que sigan en la selva. ¿Y cómo lo sabemos? Pues por estudios con cámaras trampa, con estudios ahora con drones incluso, con estudios de lo que es el ecosistema, y para eso los biólogos participan mucho, ¿no? En trabajos de campo, en establecer, hacer diseños, ¿no? De un estudio de, por ejemplo, una población que está separada, hay que hacer un corredor entre una y otra, está aislada, pues esos son los biólogos que te van a dar mucho aporte a nivel de mirando todos los aspectos, ¿no? Que no es solamente ver que un chimpancé esté sano, que no tenga una enfermedad, sino que ¿por qué está aislado? Este es a lo mejor una especie de un árbol que está afectando, a lo mejor el agua, a lo mejor... Entonces los biólogos tienen una visión muy global que te da una visión más amplia, ¿no? Y que te ayuda a buscar una solución eficaz, ¿no? Para proteger los chimpancés en libertad. Sí. Sí, la verdad que cada persona que aporte su granito de arena, yo creo que es importante, da igual sea biólogo, veterinario o incluso lingüistas, que he visto por aquí también que hay una chica que nos pregunta si sabemos si hay algún proyecto lingüístico relacionado con la primatología. No sé si a lo mejor por aquí le podemos dar alguna respuesta. Yo no sé si se refiere quizá a los proyectos de tiempo A,
que hubo sobre capacidades lingüísticas en primates. Me imagino que igual se refiere a esto, no lo sé. Uxía, si nos lo sí, puede bueno, aclarar. Dice que su TFM se relaciona con el trabajo de las primatólogas y sus proyectos lingüísticos. Y encontró grandes referentes dentro de la primatología. Entonces, les gustaría dedicar su labor a este campo. Pero bueno, no sabemos de ningún proyecto relacionado con la lingüística en este momento. Como aquellos, no. Ahora hay otra. No, ahora no, hay supongo otra. Que será diferente hoy en día. Bueno, hoy en día los métodos van por otro lado, los intereses. No va tanto el interés en conocer, yo no soy el entrevistado, pero bueno, no va tanto en conocer las capacidades lingüísticas que puede tener un chimpancé o la capacidad que puede tener un chimpancé en adquirir una lengua humana, sino en comprender realmente cómo se comunican ellos, ¿no? Que yo creo que aquí además en los últimos 5 años ha habido un avance increíble, increíble, en el ámbito de la primatología y se ha visto que bueno, lo de las vocalizaciones pues sí, que está muy bien, pero se está comenzando a entender pues ese diccionario, ¿no? de los grandes simios, y aquí sobre todo la gente de San Andrews, Catherine Hobaiter y compañía están apretando mucho, están publicando cosas súper interesantes, tanto con animales en estado silvestre como en cautiverio, y en todo caso yo le puedo remitir al grupo de Hobaite, Bain, Josep Kahn incluso también ha hecho cosas, Simone Pica, Katia Lieval, que han trabajado bastante estos últimos 10 años todo el tema de capacidades comunicativas en grandes simios, pero las propias de la especie, las especies claro. Específicas, y no tanto pues estos procedimientos más de los años 60, 70, que a día de hoy incluso pues éticamente serían muy cuestionables, donde la madre adoptiva era una humana, pero no con el objetivo de proporcionarle apego, sino de proporcionarle artificialmente un lenguaje y a partir de aquí ver cómo esos chimpancés, fundamentalmente chimpancés, adquirían pues lenguas sinoamericanas fundamentalmente. A día de hoy, lo que te podría decir, Uxía, es que las cosas van por otro lado. Aquí tenemos otra de Pablo Ramos. ¿Cuáles creen que han sido los pasos claves para llegar a donde ambas han llegado? Primero una y luego otra. ¿Y Chaso? Pues en mi caso, mucha tenacidad, ¿no? Y mucha pasión, y yo he hecho muchos voluntariados, me he intentado moverme por varios sitios, ¿no? Conocer gente. Al final la primatología también es un mundo muy, muy pequeño y todos, de cierta manera, todos están conectados con todos y pues eso, intentar moverte, entrar dentro de ese círculo y un poco en mi caso fue estar en el lugar adecuado, entre comillas, ¿no? O sea, estar donde de repente surja una oportunidad. Y yo creo que para eso, pues eso, chupar mucho de voluntariado, de que al final, ¿no? Te cansas también porque dices, bueno, yo tengo que vivir de algo, ¿no? Pero al final yo creo que todos tenemos que pasar por ese proceso. ¿En tu Rebeca? Yo lo mismo, ¿sabes? Tener mucha pasión con lo que haces y luchar por los sueños, ¿no? Y los sueños van cambiando. O sea, este sueño que tienes de conservar los chimpancés, pues ir ahí, intentar abrir todas las puertas también, pero siempre con un objetivo, ¿no? Y seguir con mucha pasión y hacerlo, o sea, ser consciente y disfrutar de lo que estás viviendo, ¿no? Y seguir, aunque parece que es a veces muy duro, pero ver el lado positivo del lado duro, ¿no? Y solamente seguir, poner mucho esfuerzo y mucha profesionalidad. Porque hay que ser profesional. Aunque estemos en África, podemos hacer las cosas muy bien. Hay que buscar los medios de hacerlo bien y de seguir siempre guías de otros, ¿no? Yo voto siempre por eso de no querer inventar lo que no existe, sino ayudarse de la ciencia que ha hecho mucha gente y en eso basarlo para seguir avanzando, ¿no? Ser profesional en ese aspecto y luchar por una pasión. Transformar lo que es la ciencia en tu pasión y seguir. Tener mucha paciencia, ¿eh? Eso es importantísimo.
y seguir ahí, seguir ahí, seguir ahí. Y saber que va a llegar un día, aunque parezca mentira, va a llegar. Yo creo que es una de las palabras que más repito yo personalmente a mis alumnos. Elisa, que lo fue en su día, yo siempre decía paciencia, 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 paciencia y trabajo, por supuesto. A mí me gustaría añadir a esta pregunta de Pablo, que me parece muy interesante el conocer, pues al final, cómo habéis llegado a vuestro presente. Si os habéis planteado dónde os vais a ver o cómo os veríais de aquí a 10 años, no te digo 5, 5, 10 años. ¿Qué te ves haciendo, Itxaso? ¿Qué te ves haciendo, Rebeca? ¿Lo mismo, algo distinto? A mí me gusta lo que hago, es mi pasión, ¿no? Y por eso estoy ahí, pero quizás si me preguntas, pues quizás un centro más de rescate, ¿no? Que sea recuperar un animal y liberar, ¿no? Que no haya ese proceso tan largo de rehabilitar. Quizás sea lo que yo ahora mismo me planteé, ¿no? Algo más dinámico. Pero bueno, igual hablamos dentro de 5 años y sigo en Luiro, o sea que no... Si no le envías un currículum a Rebeca, a ver si tienen tu perfil. ¿Tú, Rebeca, qué te ves de aquí a 10 años? Pues, de aquí a 10 años, pues realmente no me veo, o sea, no sé dónde estaré, pero sé que estaré luchando por salvar los chimpancés, sea donde sea. O sea, en el país donde sea o en este planeta, claro, luchando en todos los aspectos. A mí lo que me gusta es que he tenido la suerte de no hacer solamente clínica de chimpancés, sino que tengo un campo muy amplio, ¿no? Y trabajo, pues eso, mucho en cosas de conservación a nivel de comunidades. Entonces, digamos que tengo la posibilidad de trabajar con una visión muy amplia y con muchos países al mismo tiempo. Y siempre tengo una idea, la puedo desarrollar y me uno a más gente. Entonces, al final es muy divertido, ¿no? Porque te das cuenta que con la ayuda de todos consigues proyectos que se te han ocurrido como, bueno, pues podríamos hacer eso, pero vamos a hacerlo, y lo haces. Entonces, me gusta mucho y yo creo que seguiré haciendo lo mismo. O sea, me veo, no sé dónde, no sé en qué país, pero la finalidad la misma, salvando chimpancés del tráfico ilegal y conservándolos en el medio natural. Me gusta mucho lo que has dicho de que colaborar es la medicina, que uno solo aquí no hace absolutamente nada. Y yo creo que esto es importante, ¿eh? El ser humildes, ¿no? Y el dejar los egos y el encontrar realmente el objetivo común que todos tenemos, que es el proteger y el conservar a esta especie en particular, de la que hoy estamos hablando, que es de los chimpancés, pero a cualquiera, ¿no? A cualquiera de las que viven en este planeta. Sí, sí. Pues bueno, creo que ya no tenemos más preguntas. Hay muchas felicitaciones por ahí, luego sí. Las veréis, ¿no? No, ya no. Hay mucho grooming para vosotras y para el trabajo de todo vuestro equipo. Bueno, como para terminar, yo sí que quiero hacer una pregunta, porque muchas veces se habla mucho de los bonobos y cómo es esa sociedad y que tendríamos que aprender de ellos, pero mi pregunta es ¿qué deberíamos aprender nosotros como sociedad de los chimpancés? Esta es la pregunta de nota, ¿no? Esta es para concluir, ¿verdad? Yo lo que aprendí es una respuesta que voy a dar un poco así. Yo hace años era muy chimpancé, chimpancé, selva, me olvido del ser humano, yo estoy aquí en la selva, tal. Y a medida que yo he trabajado más con los chimpancés y conocerlos más y aprender esos comportamientos fisión, fusión, cómo hacen las hembras, empiezan a hacer una estrategia para volcar al macho, tal, bueno, todo esta, y las guerras que hacen entre ellos y luego también, o sea, la personalidad que tiene cada uno me ha ayudado a interesarme más por el ser humano. Porque claro, usamos muchas técnicas, por ejemplo, para la personalidad usamos una técnica que se usa en humanos y al final dices, pero sí, funciona igual. Entonces, a mí lo que he aprendido con los chimpancés como sociedad, he aprendido a conocerme más como ser humano, ¿no? Y que formo parte de esa sociedad y que realmente es bonito, ¿no? Ver las comparaciones y aprender, ¿no? De nosotros mismos, porque luego lo puedes aplicar también con los chimpancés. Cuando haces lo que decía Itxaso, cuando haces las integraciones de fisión-fusión,
es muy humano al final lo que hacemos para integrar los unos y otros. Tienes que saber muy bien la personalidad de cada uno y saber cómo actuarías tú, ¿no? También. ¿Hichaso? Para concluir. Yo estaba pensando lo mismo, en realidad yo me siento muy reflejada o me veo reflejada en los humanos con los chimpancés en casi cada día, ¿no? De las formas, las políticas, eso, ¿no? La jerarquía y en ese sentido, pues yo creo que pues eso, nos parecemos más al chimpancé que al bonobo. ¿Y qué tenemos que aprender del chimpancé? A mí me gusta mucho la capacidad también que tienen un poco, en cierta manera me parecen un poco, no sé cómo decirlo, pero me da la sensación de que perdonan más rápido que no son tan rencorosos, ¿no? No se quedan con ese rencor durante tanto tiempo como algunos humanos lo hacen, ¿no? Y yo creo que sería un poco el punto de que tenemos que aprender. Pero bueno, en general, ya te digo que yo creo que a la especie que más nos parecemos son a ellos. Vale. Pues muchísimas gracias por este rato, por vuestro tiempo, que sé que no os sobra y que nos lo hayáis cedido y hayamos pasado este rato así. Yo estoy muy contenta. Así que muchas gracias. Pues me sumo a las felicitaciones, gracias a Rebeca, Hichaso, a Isidro Singudal, a Luiro. Os deseo muchos éxitos, espero que cerréis en el buen sentido, ¿eh? Que se haya solucionado el problema y que os dediquéis a otra cosa, de aquí no a 10 años, de aquí a muy poco. Creo que no va a suceder eso, desgraciadamente no va a suceder, pero creo que sería una buena noticia, ¿eh? para todos. Y nada más. Espero que nos encontremos físicamente en algún momento, cosa un poco complicada por cómo está el patio y animar a todo el mundo pues a seguir estas charlas que hemos empezado a organizar desde la Asociación Primatológica Española, obviamente a seguirnos en nuestras redes sociales, haceros socios, haceros socias, y haceros socias, socias, dar dinero y todo lo que haga falta, también a seguir a los perfiles de Luiro, Estudio Singudal y compañía, porque cualquier granito de arena siempre, siempre, siempre ayuda. Un saludo a todos y feliz tarde. Hasta luego, chicas. Muchas gracias. Un beso.